Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión. Hoy un día muy especial, 12 de agosto. Feliz día para todas las trabajadoras, trabajadores que en esta pandemia le hemos puesto la camiseta, entretenemos, informamos, así que recontra remerecido con todo lo que esto conlleva, ¿no? Por supuesto. Vamos a darle la bienvenida también al secretario general del SATSAI, Horacio Arreceigor. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien. Feliz día. Muy contento. Feliz día a todas las compañeras. Compañeros, compañeras. A todos. A todos. A todos y todas y todes. Exactamente. Es muy largo, viste, cuando empezás a discriminar por sexo. Bueno, ¿te parece que empecemos a hablar porque viene el Día del Niño, el domingo? Obviamente, Día de la Niñez, perdón, no es el Día del Niño, es el Día de la Niñez. Y entonces es importante también para todos los afiliados del SAT y para todos aquellos que tienen hijos, sobre todo por este momento, ¿no? Que los pibes están adentro de casa. Papá. Ah, te lo regalo. Lleva su adaptación, ¿no? Estar todo el día en casa con los chicos. Vos me lo podés contar, sí. Porque yo tengo una perra, nada más. No, bueno, yo no tengo perra, pero una nena que... Le mandamos un beso a Kiara, que es una campeona. ¿Vemos el spot, te parece? Dale. Y después charlamos, dale. ¡Hola, querida familia de la TV! ¿Cómo? Soy Mecache y les quería contar que el Sindicato de la Televisión los invita el domingo 16 a las 17 horas a festejar el Día de la Niñez. Lo va a transmitir desde el Facebook de SATSAI Nacional. Así que nos vemos ahí, va a haber un montón de artistas. Va a estar Mundo Arrequín, Rudy Güemes, Rayos y Centellas, Desenchufados, Cotete Canta, el grupo Semillita, Los Tutú, Mecache Rock, Había Una Vez Rock y Cantando con Adriana. Hola, hola chicos. Nos vemos el domingo 16 a las 17 horas. Nos vamos a divertir un montón. ¡Sí, señor! Y después de ver a todos los artistas que van a estar este domingo con nuestros niñes, vamos a hablar con Paquita. Hola, Marianela Mel, ¿cómo te va? Hola, Abby, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañero Horacio. ¿Qué tal, Paquita? Tanto tiempo. Che, Paqui, a ver, este domingo muy especial, empiezan los niñes a festejar su día y obviamente que el SATSAI está allí acompañando, ¿no? Bueno, sí, le tuvimos que encontrar la vuelta, este sindicato que no se queda quieto. Estábamos acostumbrados a un montón de otras actividades, pero bueno, le encontramos un giro, vamos a televisar, a transmitir, no a televisar, desde la cuenta de Facebook, SATSAI Nacional, un festival, un mega festival con un montón de artistas, con Mecache Rock, con Cotete Canta, con Cantando con Adriana, con Rayos y Centellas, no me quiero olvidar, bueno, son un montón de artistas, vamos a tener un conductor en vivo. Así que todas las familias de televisión de todos los rinconcitos de nuestra patria van a poder escribir a SATSAI Nacional y el conductor va a poder leer los mensajes en vivo. Uy, qué bueno, van a poder participar, entonces forman parte del festejo de esa manera, van a poder contar qué es lo que les pasa, cómo lo viven, cómo se divierten. ¿Eso vamos a hacer? ¿Cuánto dura? ¿24 horas el programa? Todo esto vamos a hacer. Fue la manera que encontramos para estar conectados y conectadas de Ushuaia hasta La Quiaca. Así que, bueno, ahí todas las familias de televisión van a poder disfrutar de este festival. Los artistas son todos maravillosos. Después del domingo me van a dar la razón. Así que, bueno, esperamos que lo disfruten, que esta manera diferente a la que estamos acostumbradas y acostumbrados, de todas maneras nos una. Y bueno, hasta pronto, hasta tanto podamos volver a encontrarnos en persona, esta va a ser la nueva manera de comunicarnos. Esto tiene que ver con una actividad que es absolutamente para todo el país y tenemos también para el área metropolitana un beneficio que tiene que ver, como hacemos todos los años, con un voucher por el Día de la Niñez. Lógicamente, valga la redundancia, la logística va a ser muy diferente este año, pero se pueden comunicar con sus delegadas y delegados y les van a saber explicar el link al que tienen que ingresar para inscribirse, para obtener el beneficio como todos los años. No es nada fácil, seguramente Horacio lo va a poder explicar.
explicar mejor que yo en breve. Fue muy difícil poder cerrar todo este circuito, pero bueno, en el convencimiento de que más que nunca las familias de televisión nos necesitan, necesitan nuestro acompañamiento, nuestra asistencia, nuestra empatía, y bueno, de a poquito le fuimos encontrando la vuelta para poder estar nuevamente cerca de las familias de televisión en un contexto tan difícil. Así que, bueno, sumado a Zoom, que hacemos con las nenas y los nenes de 5 a 14 años cada 15 días, estas son las herramientas que le acercamos a la familia de la televisión para poder entretener un rato a las niñas y a los niños del hogar. Si bien es una pantalla y no deja de ser una pantalla, del otro lado habemos personas con muchas ganas de conectarnos con ellos y con ellas, de escucharlas y de escucharlos, que eso es muy importante, y de hacerlos hacer cosas diferentes para sacarlos un poquito de este aislamiento que a algunos les empieza a pesar, y bueno, pensando en ellos hacemos todo esto. Pensá ya que vamos por los 5 meses y pico. Es un montón de tiempo. Terrible. Si para el adulto es hartante, sí, imagínate para los chicos, para las chicas, para los más chiquititos, o sea, una catástrofe realmente. Muy difícil, no, es muy difícil también. Para, sí, sí, para los papás también. No, obvio, obvio, ¿no? Te imaginás que a todos nos cambió la realidad, ¿no? Por supuesto, te cambia la manera de trabajar, la manera de juntarte, la no forma de... No ir a la escuela ya es un cambio fundamental en la familia. Sí, totalmente. Y esto que vos decías, Paqui, que no es un dato menor, el juntar el dinero para poder llevarle a las familias, aunque sea el voucher para que le compre a sus hijos, a sus hijas, el juguete, o estar presente aunque sea, es importantísimo, es mucho el esfuerzo. Sí, sí. Bueno, lo explicaba a Paqui que resultó difícil, ¿no? Primero porque las jugueterías tienen su protocolo, no tienen todas las sucursales abiertas, todo un lío ahí que acordar la entrega, la cantidad de gente que es, fue todo una discusión, ¿no? De cómo poder llevarlo a la práctica. Pero bueno, con mucho trabajo, empeño ahí, Paqui, peleándose todos los días, lo logró. Muy bien, muy bien. De eso se trata, y es lo que decía Paqui también, ¿no? Del sindicato activo, inquieto, sí, por supuesto, todo el tiempo. Esa es la respuesta para todos los compañeros y compañeras. Paqui, repetinos, por favor, el domingo, a partir de qué hora, por dónde van a poder participar de este Día de la Niñez. Ok, este domingo, 16 de agosto, a las 17 horas, esperamos a todas las familias de televisión de todo el país en el Facebook Satsai Nacional, no en el Facebook de cada seccional, en el Facebook de Satsai Nacional, 17 horas, en vivo el festival, y bueno, que nos escriban, que lo compartan, es abierto, es decir, no hace falta ninguna contraseña ni nada por el estilo, si bien está diseñado para la familia de la televisión, como son las redes que son abiertas, cualquier criatura que ande dando vueltas, que quiere entretenerse un rato, puede ingresar también a la página de Satsai Nacional a las 5 de la tarde de este domingo 16 de agosto. Me encantó, buenísimo, y ahí van a interactuar. Gracias, Paqui. Gracias a ustedes, muy feliz día para ambos. Eso, feliz día también para vos, un beso grande. Bueno, Horacio, tenemos que seguir nosotros charlando un poquito. Tenemos que hablar, en primer lugar, vamos a recordar a nuestro compañero, ¿no? A Ahmed Hamid. Le mandamos compañerazo, la verdad. Justo antes de la pandemia tuve la oportunidad de estar ahí tomando unos mates con él en el gremio. Nos visitaba todas las semanas, ¿no? Ahí con Aldo en la obra social. Realmente es un... es recordar los congresos del SAT, porque él era un actor, siempre fue congresal, además de ser delegado de Canal 7 muchos años, pero en los congresos siempre tuvo una activa participación, ¿no? Y a lo largo de su vida ha mantenido una coherencia política realmente impresionante, ¿no? Y lo cual montones de compañeros hemos aprendido mucho de él, de su militancia, así que recordarlo con todo el respeto que se merece, y un gran compañero. Y un gran abrazo a la familia. Y toda la familia, por supuesto. Tal cual. Estado también con ellos los últimos días. Tenemos otra estrella. Otra estrellita más. Que nos mira, como siempre. Así que, bueno, gran abrazo.
virtual, por supuesto, pero bueno, es sí, lo que lo nos mismo, toca. Lo mismo para la familia del compañero de Mendoza, ¿no? También. Que tuvimos un accidente ahí, lamentable, pero bueno, fue una semana difícil. Difícil. También difícil para muchos laburantes, ¿no? Sobre todo para los de Polka. No, Polka obviamente, va a ser una discusión diaria todos los meses, ¿no? Porque ahora solucionamos el tema del salario de julio, pero vamos a tener que afrontar, lamentablemente, ¿no? Una discusión de fondo, porque la empresa quiere llevar a cabo una reestructuración que nunca la termina de explicar, nunca termina de decir cómo, qué es lo que pretende. Esbozan cosas, pero nunca pudimos todavía tener una discusión de fondo, ¿no? Así que vamos a estar andando en la incertidumbre, como quien dice, hasta tanto empecemos a... Porque lo ideal, lo feo de esto es que cuando la empresa está cerrada, vos no estás produciendo, las discusiones son muy difíciles. Entonces, porque no sabés cuál es el futuro, para dónde vamos a ir. Entonces, si la empresa estaría trabajando, entonces las cosas se dan de otra manera, porque bueno, vos estás produciendo y estás discutiendo. O sea que para nosotros es importante, ¿no? Que vamos a ver qué dice el presidente en estos días y cómo nos imaginamos, ojalá que prontamente podamos volver a abrir las puertas, no solo de Polka, sino todas las productoras que hacen ficción, que para nosotros es una parte importante de nuestra actividad. Pero bueno, en Polka vamos a estar transitando esta incertidumbre hasta tanto empecemos a producir y a trabajar, ¿no? Lo que a mí no me queda claro en el conflicto es, hay una reestructuración de la empresa, pero el tema es sacarse encima casi todos los empleados. Y ellos quieren reestructurar, sí. A cero. Es que no sabés, porque no sabés, que te dicen, bueno, no, vamos a achicar, vamos a cambiar, vamos a hacer esto, pero no hay, no te dicen qué. Ellos te dicen, no, este modelo no va más, pero te dicen, y punto. Y eso es lo que... ahora, yo veo cómo estábamos antes de la pandemia, en marzo, porque era una empresa que estaba produciendo mucho, estamos prácticamente al 100% del trabajo, estamos produciendo para HBO, para Disney, la tira para Canal 13, o sea que había mucho trabajo. Sí, bueno, obviamente, de un día para el otro tener que cerrar la empresa, hay una discusión en el medio, ¿no? Porque no se está produciendo. Pero bueno, ya empezaremos las discusiones de fondo y veremos. Ojalá pronto se pueda reabrir la producción, volver al trabajo, porque eso te cambia el eje de la discusión. Y sí, claro. Eso te cambia. Supuesto. Lo mismo nos pasa con los compañeros de los móviles, ¿no? Hasta tanto uno quiere empezar a discutir, tenemos la necesidad perentoria, ¿no? En esa parte de nuestra actividad de discutir un nuevo convenio colectivo. Te quedó ese convenio ya de vetusto, estaba antiguo y la pandemia nos demostró que las empresas son totalmente endebles y que no están cumpliendo ni siquiera con ese convenio, que no es la gran cosa. O sea que estamos hablando con todos los compañeros, nos vamos a dar una gran discusión y obviamente que vamos a encarar esto vamos a intentar que antes que empiecen las transmisiones del deporte, ya no digo el fútbol solo porque es del deporte, sí, en claro, general, tener las discusiones con las empresas y tratar de cuando arrancar con un nuevo convenio colectivo que obviamente represente mejor los derechos de la actividad, ¿no? Hablando de los derechos de la actividad, Mario Pergolini tuvo unas declaraciones bastante desafortunadas, me gustaría ponerle, si querés, como adjetivo calificativo, al teletrabajo y sobre todo a la contratación y hablando, bueno, y ahora nos obligan a contratar a la gente de esta forma. Primero, lo que me... Yo fui... Contestamos por Cosimeco porque Pergolini tiene radio, tiene dentro de nuestra actividad en la Confederación. Entonces, pero a mí lo que me indignó fue la manera. Sí. Porque vos podés estar en desacuerdo con cualquier legislación. Lo planteás, le decís, pero el insulto, el agravio, me pareció totalmente fuera de lugar, ¿no? Eso es lo que más me indignó. Después podés discutir todo lo que quieras discutir. Obviamente que ya sabemos que hay muchos empresarios, las patronales no estuvieron de acuerdo con la ley, lo esbozaron, porque yo he estado en diputados y he estado en senadores,
presenciando y hablando también en todos los foros que se hicieron, y obviamente que hubo diferencias. Para las patronales, para los empresarios, la mejor legislación es la que no existe. Sí, claro, esto siempre ha sido así y nosotros lo hemos vivido, porque nosotros, esta es una actividad que no tenía teletrabajo y hoy tiene una cantidad muy fuerte de teletrabajo. Y la cantidad de denuncias que recibimos todos los días por las barbaridades que están cometiendo las empresas con los trabajadores, porque al no haber legislación, entonces hacen lo que quieren. Entonces estás todo el día conectado, no hay jornada laboral, no hay fin de semana, te llaman a cualquier hora. Entonces me parece que era necesario empezar a legislar el tema, porque es una modalidad que obviamente va a seguir. Entonces sí. lo interesante era tener una regulación desde la legislación laboral, y ahora nos queda a nosotros, como sindicato, para la actividad, normarlo en nuestro convenio colectivo, tanto en el de abierto como en el de cerrado, y dar la discusión con las empresas para que esté normado en nuestra convención colectiva, ¿no? Por ahí es una pregunta pava la que te voy a hacer, pero en todos los años que vos tenés de experiencia en el gremio y defendiendo los derechos de los laburantes, ¿te ha pasado en algún momento tener que lidiar con tanta miseria humana como sí demostró esta pandemia? Oh, porque ha dejado terrible. Un montonazo de cosas al aire, ¿no? Pero la desgracia y la miseria humana... Sí, sí, la verdad, vos te encontraste con algo nuevo, así, ¡brum!, una realidad completamente diferente. Nosotros mismos, de tener que discutir todos los días un protocolo sanitario sin saber lo que es una pandemia, porque tenés que aprender todos los días, porque aparte la autoridad te va cambiando la regla de juego. Total. Pero sí, ¿no? Obviamente que lo vemos a diario en la calle, ¿no? En vez de a veces construir solidaridad, construimos al revés, ¿no? Total. Y ya no solo en el mundo del trabajo, porque uno lo ve en la calle, ¿viste? Sí, sí. Gente que no entiende o no termina de entender lo que es esta enfermedad, y lo vemos hoy. 300 muertos el día de hoy, más de 7.000 contagios, que estamos en el pico de la pandemia cuando más macana estamos armando. Totalmente, entonces, de acuerdo. Entonces, nosotros, por lo menos en nuestra actividad, estamos reforzando con los cuerpos delegados, que trabajemos al lado de los trabajadores, que nadie se relaje, porque estamos en el peor momento y es donde más hincapié tenemos que hacer para que se cumplan las reglas sanitarias, ¿no? Por lo menos en nuestra actividad, ¿no? El gremio sigue trabajando, obviamente, de manera permanente, siempre por mail. Sí, por... no, nosotros estamos totalmente hiperconectados, porque obviamente los trabajadores, hasta ahora, gracias a Dios, fue algo también que nos encontró. Que tuvimos que salir a hacer todo nuevo, desde cero, porque teníamos que tener una... Nosotros tenemos nuestra sede y a partir de ahí se hacía todo. Ahora no, es todo online. Y tuvimos que aceitar mucho los sistemas, todo. Pero bueno, le fuimos encontrando la vuelta. Al principio tuvimos grandes inconvenientes, pero hoy está muy aceitado. La gente tiene solución a todos sus problemas. Tenemos las autorizaciones de consulta, de medicamentos, de estudio. Está todo funcionando perfectamente, así que nos costó, pero bueno, claro. Fuimos aprendiendo, y ahí gran laburo de la Secretaría de Acción Social, más toda la gente de sistema, toda la gente de administración, que está haciendo un laburo, y la gente de la obra social, ¿no?, que atiende los teléfonos, está explotado, pobre. Tal cual, tal cual. Exactamente, pobre. Pero bueno, podemos decir que todos estamos... La vuelta nos está diciendo que está funcionando todo bien, ¿no? O sea... ojalá se termine rápido y que podamos salir de esta, volver a la normalidad. Oh, ¿cuándo será la normalidad, no? ¿Y cómo será? Y no sé. ¿Cuándo y cómo? La verdad que no sabría decirte, la verdad que no lo sé. Pero antes de despedirte, otra discusión también fuerte durante esta pandemia, paritaria. Sí, ahora mirá, hoy es 12 de agosto, estamos grabando acá. A las 6 de la tarde tenemos un plenario de delegados de acá de la capital, y a las 8 de secretarios generales, donde no tenemos acuerdo, y seguramente van a salir medidas de fuerza para la semana que viene, seguramente, porque el debate ya hace 6 meses que estamos sin encontrar solución. Entonces me parece que nos estamos quedando ya sin argumento para en esta discusión para llevarlo a los compañeros. Me parece que no vamos a tener mucha alternativa lamentablemente, ¿no? Porque estando en una pandemia y tener que no encontrar soluciones, y no encontrar el sector empresario ni siquiera un pensamiento de la necesidad que tienen los trabajadores.
Somos esenciales, pero para el salario parece que no somos esenciales. No, tal cual. Y sobre todo cuando vos además ayudás a la empresa, en esto hablo por como laburante simplemente, cuando vos ayudás al empresario a ganar. Porque no es que se paró la televisión. Sí, la televisión continuó funcionando. El argumento es que se cayó la publicidad del otro lado, ¿no? Bueno, pero es simplemente ponerte a mirar la pantalla de la tele de cualquier canal y te vas a dar cuenta que tenés más programas en vivo y que la tanda se aumentó. Entonces, yo realmente eso no... eso no es lo que ellos dicen. Ellos dicen que la publicidad económica, ¿no? Mm. Se cayó, por ahí en sondaje no se ve, pero económicamente se cayó más del 40%. Esa es la argumentación que está en la mesa de la negociación todos los días. Qué bárbaro. Qué pocos empresarios que tenemos capaces. Bueno, hay que mirar un poco los números, hay que ver un poco la realidad. Yo lo que digo es que sí, estamos en una pandemia, que estamos en dificultades, pero también hay que atender la realidad social. Por supuesto. Y de los trabajadores, ¿no? Porque obviamente, para colmo nosotros sí trabajamos. Estábamos yendo todos los días a trabajar. Entonces, se hace más complicada que el trabajador que hoy, por ejemplo, está en riesgo, qué sé yo, que está en su casa, ¿no? Entonces, nos estamos quedando sin respuesta y me parece que no vamos a tener más solución que ir al conflicto. Es una macana, pero bueno. La verdad que sí, es una vamos pena. A ver el debate de hoy cómo se da, pero bueno, más sabiendo de dónde venimos, ¿no? Porque el año pasado tuvimos un conflicto muy grande, muy largo, de 2 meses. Encontramos una alternativa con un compromiso de los empresarios, que hicimos la primera vez que hacemos un acuerdo corto, que fue un acuerdo por 6 meses, con el compromiso de que íbamos a atender el segundo semestre rápidamente. Y bueno, acá estamos, sin respuesta. Bueno, espero que la próxima vez que te encuentres... Que 12 de agosto. Tengamos mejores novedades para todos los trabajadores. ¿Le querés dar un mensaje a todos los compañeros? No, bueno, sí, decíamos que es un 12 diferente, nos encuentra complicados, más allá de los problemas individuales que tenemos todos por esta pandemia, bueno, la actividad también, una actividad que está complicada. Uno ve que no hay una sola novela argentina en pantalla hecha este año. No hay ficción, estamos manteniendo la pantalla con información y nada más, y entretenimiento. Y bueno, en la realidad es que estamos en un proceso complicado de lucha, pero bueno, lo encaramos siempre con optimismo, siempre sabiendo que la lucha es lo que dignifica, que nuestro trabajo es el que dignifica y que a la salida de la pandemia nos va a encontrar mejor parado, que vamos a estar mejor y que hoy va a haber que dar la batalla, pero bueno, la vamos a encarar como... A lo largo de toda nuestra vida gremial hemos estado siempre, primero con transparencia al lado de los compañeros, discutiendo palmo a palmo con los trabajadores, porque acá no es que yo tomo la decisión. No. A los cachetazos. No, entonces, se discute, tenés asamblea en cada estamos, canal. Es sí, un claro. Gremio muy horizontal, con mucha discusión, entonces lo discutimos entre todos, pero bueno, así fue como fuimos sosteniendo nuestros derechos, ¿no? Y así va a seguir siendo. Gracias, Horacio. Un placer. Gracias, Abigail. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos encontramos la semana que viene. Recordá que si no tenés que salir de casa, no lo hagas. Cuídate y cuidanos. Y nos despedimos con el spot del Satsai por el Día del Trabajador y Trabajadoras de Televisión. El coronavirus COVID-19 nos cambió la vida. El aislamiento social obligatorio nos exige distancia y prevención. Durante la pandemia, nuestra actividad fue declarada esencial, porque resulta esencial estar comunicados. Por eso, miles de trabajadoras y trabajadores de televisión estamos detrás de cada pantalla y a través de todos los formatos tecnológicos para garantizar, con dedicación y profesionalismo, que vos estés conectado. Por eso, cuídate y cuidanos. 12 de agosto, nuestro día, todos los días.